La pandemia del COVID dejó más de 4.000 muertos en República Dominicana y aunque la enfermedad ha disminuido casi a cero, siguen registrándose nuevos casos. El doctor José Joaquín Puello Herrera informó de dos nuevas cepas, por lo que insta a los que no se han vacunado contra el virus del COVID a que lo hagan. En el supuesto caso de que nosotros tuviésemos una mutación del COVID, del virus del COVID, y que nos afecte de manera, vamos a decir, importante, las vacunas estarían disponibles. En torno a la influenza, el doctor Puello Herrera dijo que hay que vacunarse antes de que llegue el invierno. Porque realmente la influenza ataca más en los meses finales del año. Por ejemplo, nosotros, esto lo digo de manera muy clara, el Ministerio de Salud, a los médicos que trabajamos en hospitales públicos, si nos sugieren ponernos la vacuna, yo me pongo la de la influenza, porque una protección de 50% es válido, es mejor que una protección de cero. De otro lado, Puello Herrera llamó a la población a dormir más de 6 horas para que el cerebro pueda descansar y se eviten complicaciones de salud. Nino Germán Pérez, EN Televisión.